Diputado José Trinidad Sierra, por una Arauca unida y productiva. En la Comisión Primera del Consejo de Arauca se aprobó proyecto por el cual se harán descuentos a los intereses de los deudores morosos en impuestos. Ahora pasará a plenaria para que los cabildantes debatan y aprueben. En Comisión del Consejo de Arauca fue aprobado el proyecto que presentó la Administración Municipal, donde se le hará unos descuentos en diferentes impuestos en la capital araucana. Como ponente del proyecto, donde hay un plan de alivio para aquellas personas que tienen deudas con el municipio de impuesto predial, de industria y comercio, de lo que es lo de tableros, vallas, de tasa bomberil, aprovechemos esta oportunidad que el gobierno nos está dando, donde hay una rebaja del 80% de los intereses. Este proyecto aspiramos que el miércoles ya esté en sanción para el señor alcalde, para que las personas se acerquen. Es la única oportunidad que van a tener del 21 de diciembre, del día que se fue sancionado hasta el 21 de diciembre, el 80% de los intereses. Estamos buscando que logren, a ver si podemos conseguir el 90%. El municipio deja de recaudar 8 mil millones de pesos con este beneficio. La comunidad que está endeudada se puede beneficiar. Yo entiendo que puede haber malestar a aquellas personas que pagan al día lo que es esa responsabilidad de los impuestos. Pero necesitamos que en realidad la población aproveche esta oportunidad y el municipio se descongestione en los recaudos de lo que es el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Este proyecto pasará a plenaria del Consejo de Arauca y ojalá los concejales de la mayoría lo aprueben. Yo tengo fe como ponente del proyecto por la comisión. Pasó el proyecto el martes, aprovecho la invitación a la comunidad para que se acerquen, vean el debate. Vamos a invitar a la Cámara de Comercio, a los comerciantes, a los ganaderos, a los directivos de asojuntas, quienes todos escribieron y le pidieron al alcalde que por favor analizara esta situación económica que vive hoy Arauca. Recordemos que venimos de una ola invernal por el desbordamiento del río. Venimos con el problema que no podemos vender nuestros semovientes, los ganaderos, hacia el centro del país. Tenemos la presencia de hermanos venezolanos en nuestro municipio que han desplazado la mano de obra. Todos estos factores han llevado a que el municipio tenga en cuenta que la situación económica no es la mejor. Por eso es que se hace este proyecto de rebajarle los intereses en un 80% a aquellos morosos que están con el municipio de Arauca. Para el concejal ponente se necesita socializar este proyecto, porque son muy pocos días los descuentos. Yo aprovecho también, Carlos, para decirle a la administración que ven estos medios de comunicación que si no salimos a divulgar, a promocionar este proyecto, de nada nos sirve. Ustedes, los medios de comunicación, son importantes. Yo espero que la administración tenga en cuenta, ustedes los medios, para que hagamos unas campañas publicitarias diciéndole a la población el beneficio de este 80% en la reducción de los intereses si pagan a aquellas personas acreedores de impuestos. Por eso, los medios son importantes y agradezco este medio de comunicación que me da la oportunidad para informarle a la comunidad. Claro, Carlos, que necesitamos. Haremos los acercamientos con el Ejecutivo Municipal para ver si con los medios de comunicación tenemos este tipo de ejercicio. Durante 6 días, luego de la sanción de este acuerdo, tendrán los habitantes de Arauca para poder pagar los impuestos al municipio de Arauca con los descuentos.